Hey guys, we're here in LA. Yeah. Heading back to New York. Yes. We're just super excited and grateful for what the Lord did here in California and Mexico. Yacan. We're just super excited and grateful. Walking to the corner store, get some Mexican snacks. We're super excited. Yes, we're super excited, and I'm super hungry. Yes, yes, we're gonna explore flipping. Yeah, we only have like 2 seconds. Literally, we do. So, once we get to the store, I'll see you there. Excited. Out this makeup, it's still surviving. Oh, it's amazing. Shout out to Maybelline. Yes. This is not endorsed. Ooh. I like to look. Look at all this. It's so different. Like, mm-hmm. And this is a, like, I'm seeing this everywhere. Like, everywhere. This is. I got the chips over here. I have little cakes and snacks on the other side. Ooh. Oh, we have to use a number? Yeah, I had that earlier, the piece of Doritos. It was really good. Ooh, can you clean? What happened to me there? Mm-hmm. Polvo. It's okay. Can you clean that? Look, now you see it? Now no, you don't. Look at this, guys. Ooh, which one should I get? Chocolate flavor, sabor chocolate. Ooh, Rice Krispies. They're good. I've tried those. They're pretty good. Put it into a dollar. We're excited. There's different kinds here too. Oh, look at that one. They have a great soap. No, we have a whole pack. Leave that there. No, I'm just looking at the whole thing. Guys, look, $68, guys. What are you guys getting? You guys came to Mexico to buy Hostess donuts? Yes. Yeah. And Pringles. Keep me awake. Junk food. What is that? We're going to have four bananas in it. What is this? Gorditas. It's the only place that takes our card. Oh, yes. What else do I have here? Atole, chocolate. Atole, chocolate. Ay, avena. I know. I can't wait to try this. You guys order some? Yeah. Oh, what does it taste like? Sweet. Oh, powder sugar? Stop playing. It's like a babe. It's like a funnel cake. Something like that. Funnel cake? Yeah. Mexican type funnel cake. I just finished eating. What's this called? Gorditas. This is amazing. Oh, no worry. It's in the bag. This is like a Mexican funnel cake with the sugar built in. Oh my God, it's amazing. Porque no razonaba realmente lo que estaba haciendo y no disfrutaba lo que es estar aquí en la alabanza porque es algo bien chido. ¿Primera vez en el local? Sí, mi primera vez. ¿Cómo te has tratado? Me encanta.
me encanta la gente, me encanta la comida, me encanta la comida, me encanta la comida. Sí, la comida. Pero la comida también. La comida. Es alegrando. Ahora vuelta al otro lado y míralo a los ojos así, así, pero con, tú sabes, con fuerza, con confianza. Dígalo a otra persona, yo soy bella. Ahora dice la palabra del Señor que Él, en el libro de los Salmos, el primer versículo de los Salmos 131, dice que tú me examinas mi alma, Señor. Yo voy a quitar mis zapatos porque tú sabes, vamos a entrar en algo más profundo, amén. Aleluya. ¿Somos qué? Bellas. Vamos a terminar un tiempo de conferencia, un tiempo de adoración con Jennifer y su esposo. El Espíritu Santo estuvo de una manera muy especial. Nos recordó que Él es Dios de imposibles, que Él sigue creyendo en nuestras vidas. Y fue un tiempo donde vimos la vida de muchas mujeres tocadas por el Espíritu Santo. Y es hermoso lo que Dios está haciendo aquí en Culiacán. Creado con propósito en Culiacán fue una experiencia inolvidable. Es una experiencia que no se queda en nuestros corazones, desde el ambiente, de las personas, desde la palabra. El Espíritu Santo se movió, pero increíble. Ayer estábamos orando por este día y la neta que Dios respaldó bien curada. Y le decía a Jennifer, le dije, no, estoy al lado de ti y siento todo mi brazo caliente, caliente, caliente. Y no puedo esperar, no puedo esperar a que sea sábado. Y gracias a Dios se cumplió sábado. Y ahorita que estaba Jennifer, estábamos por el piano y me acerqué. Se volvió a sentir caliente, caliente. Y yo, ya estoy para allá, atrás del Espíritu Santo, lléneme de ti. Pero gracias, amamos a la gente que está conectada con el cielo. Uy, me encanta conocer a gente que mueve atmósfera y me encanta poder conocer el corazón de las personas, y son uno de los corazones más increíbles que podrán conocer. Así que invítalos a tu iglesia. Así está de loca. Te vas a divertir muchísimo. Amén. Y es una amistad de reino, la verdad. Y pues ya. Amén. Yes. Bueno, acabamos de terminar en el evento del día de hoy y como pueden ver mi cara llena de emoción, totalmente de pasión, y pasión realmente que pude yo percibir y sentir de otras personas. Ay, me palpita el corazón cuando pienso en eso, sentir cómo las personas están apasionadas y realmente te animan si es que estabas triste o así. Lleno de energía, de carga, como su presencia nos llenó el día de hoy. Wow, completamente increíble. Y ver cómo alguien toca el piano, no, y cómo cantan, Dios. Ay, totalmente llena de su presencia. Wow, es la palabra que puede caber para un resumen. Wow. Fue un momento súper glorioso. La presencia de Dios estuvo como ninguna. Fue una adoración intensa, conectada directamente con el Padre. Y el Espíritu Santo siente su voluntad completamente. Venimos, vamos súper armadas para Hermosillo. Amén. Gloria a Dios. Sí, creadas con propósito. Bueno, me dejan lo que compartió hoy Jennifer. O sea, tenemos identidad, y ayúdame, belleza, porque Dios dice que somos bellas, nos purifica, y lo mejor, o sea, cómo nos da influencia para poder, o sea, creo que la manera en la que nosotros vamos a decir al mundo que Cristo es la solución, la salvación y el estilo de vida, es nosotros siendo influencia, siendo pues un testimonio vivo, ¿no? Entonces, fue hermoso el tiempo de alabanza, las conferencias, las amistades, personas hermosas también de esta ciudad de Culiacán, y pues bien agradecidas, y pues vamos por más con creadas. Mi experiencia fue, es mi tercer año, estoy encantada. A mí yo hice clic con creadas desde la primera vez que me invitaron. Yo soy la que vine a traer los diseños, los vestidos, la que vistió a las chicas, y yo antes decía, ¿cómo voy a servirle a Dios si lo mío es pasarelas, todo lo que el mundo te ofrece?
Y cuando llego aquí dije, wow, hay un lugar para mí. Me sentí identificada. Mi creador se me agarró y me arrebató y estoy muy contenta de estar aquí. Hola, mi nombre es Ángeles Mendoza y mi experiencia hoy en CCP fue algo increíble, algo distinto, en cual el Señor se movió, su espíritu nos habló de diferentes cosas a nosotras las mujeres y pudimos ver su mano, sus respuestas, los propósitos realmente que Él tiene para nosotras las mujeres. Y estoy muy feliz y contenta de estar aquí en Creadas con Propósito. We are so excited, as we expected God's presence to be here. He was here, and I was so excited to receive, but just to see how many testimonies they just came to us. We're just so excited to know that this is not the end, and we know God is going to keep on connecting us and taking us to different cities, because that's one of His promises, and then that es un mandamiento también, you know. Dios dice en su palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y estamos muy contentos. Esta noche recibimos testimonios. Gente fue restaurada, gente fue reconciliada con el Señor. Gente conoció a Jesucristo. I mean, Dios obra de una manera que no esperamos. Él siempre llega justo a tiempo, inesperado, pero siempre intencional. Él es intencional y estoy muy contenta por lo que Dios hizo esta noche. Y todavía no se acaba nuestro fin de semana de gloria. Mañana vamos a tener un servicio a las 9 de la mañana, un servicio de testimonios lleno de presencia de Dios. Y el domingo a las 9 y a las 12 de la tarde. So, estamos emocionados. Gracias por estar orando por nosotros y lo mejor siempre está por venir. And where can we follow you? ¿A quién es? www.creadasconpropósito.org. So, find us there or Instagram and YouTube, Eventos CCP. CCP. Yeah. Oh my God, I'm coming out in the vlog. Oh, anyways, we are here eating sushi after an amazing service. So good. Mexican sushi. ¿Aquí le falta la piñera? ¿A usted le falta la piñera? Pura carne. Babe, tell me what we're eating. We're eating Mexican sushi, which has nothing to do with fish. So well, that one is shrimp. Well, this is shrimp. Wow. But it's good. What was that, Mesa? ¿Quieres, mi amor? Llegó a mí. Oye, aquí usan la salsa anguila. Sí, también. So good. Oh my God, I love it. Con la salsa de soya aquí y el sushi lo ahogamos en la salsa de soya. Ya es que en otro lado pones así una gotita. Yes. Revival. Right? Revival. Mm. Okay, now. Okay, now. I look like a raccoon. Ah! So good. Thank you.
been great. These girls are like super amazing. We talked to them all. Right now we're going to have some breakfast because we had a very early service. We're going to have some breakfast now. We have a second service where we're going to preach and we're going to worship. So pray for my voice because my voice is like slowly going away. Oh, I need to apply lipstick too. All right, Bonnie, do we come listen? Done. We're cleaning up at this moment, and this beautiful lady came up to me and she gave me this scarf. She felt her spirit to give it to me, which I will hold on to forever. It was really amazing. And my husband, as usual. Yeah, that's cool for us, but thank you, Yagan, for everything, for your hospitality, for just being open. Una bendición muy grande. Yo no tengo ni palabras para describir lo que Dios hizo este fin de semana. So, hasta la próxima. Goes. There's always somebody who wants to follow him. Mira. Siempre. It never fails. Six people. It never fails. Míralo. Dando tutorials. Been like I guess 2 hours later and these guys are still around my husband because they never heard. They have a multi, I think it's an X F7 if I'm not mistaken. I can't really see because I'm talking, but they have a motif and they didn't know that the piano had only a bunch of sounds. Oh, that's Barcelona. I love that. That's going on the vlog. It took you 2 seconds to figure out that I was recording you. Oh my God, that's going in the vlog. I don't care. That's going in the vlog. Hey babe. She's tired. She's out for the count. Estamos aquí en Uriacán, México. Yendo para el restaurante Panamá, que es uno de los restaurantes más popular aquí en Uriacán, ¿verdad? Aquí se lleva Lorena, la madre Priscila está ahí. Estamos súper contentos, ansiosos de comer como siempre. Mira lo que tienen aquí. Oh, the lights. La repostería es el fuerte de aquí. Estamos contentos. You already know me, I'm gonna eat a burger. It's lit. I'm missing. Oh my God, look at this. Wow. You guys have to try the guava cheesecake, okay? Really? You guys leave guava cheesecake. I'm down. Yes, we'll see it. This and this one. Chocolate flan. Okay, can you tell us what this is? Chocolate flan, chocolate cake, and flan. Chocolate flan? It's kind of like a sour chocolate cake with a flan on top. Wow, look at all these cakes. I'm just, the smell. Oh my God, mira eso. You know, a la gente, ¿dónde estamos? Estamos aquí en Culiacán, nos encontramos en el Panamá. Entonces, podrán ver, lugar muy lleno. Sí, está lindo, oh my God. La comida es muy buena. ¿Y la panadería? Sí, sí. Panadería, tenemos panadería, no, ya no. Ya no. Y es el pan de barra.
Yo la verdad no he probado todo el tatuaje. Aquí va la raya, aunque está todo el chile. Ya ves que vengo diciendo. Okay. Uy, ¿qué es esto primeramente? Es pay de guayaba. Pay de guayaba. Ready? Alright. Ahí se dice en inglés, ¿cómo dice en inglés? Guava cheesecake. Ready? Yeah. Wow. Okay. Yo, it's really good. Oh, that's really good. I like the caramel too. Mira, dame uno con guacamole. I just have fruit because for some reason my stomach is hurting a lot. So all I have is fruit right now. I want to eat with these ones though. How does it taste, babe? Oh, wow. Wow. We got to do that in slow-mo the way you're dominating that. That Mi gente, ya llegamos al aeropuerto. Vámonos. Vámonos. Vámonos todos. Wow, ¿cuántos son nosotros? Somos muchos, ¿verdad? Sí, éramos el avión, hermano. Venga la culichi, a comer sushi. No, ya comimos sushi anoche. Ay, ¿cómo los tacos? Sí, están riquísimos. Riquísimos. Ay, sí. Estamos aquí en el aeropuerto de Culiacán, Mira Internacional. Aquí que llegamos, ¿cuándo fue? ¿El jueves? Jueves. El jueves, estamos súper contentos. Sí. Bueno, mi gente, llegamos al aeropuerto de Culiacán. Este fin de semana fue glorioso, una semana de bendición, milagros, gente sanado y estamos bien contentos de lo que pasó con CCP, que significa crear con propósito, Priscila, la banda, GM Ministries, junto a mi esposa, yo estoy persona, Nehemías, y estamos súper contento de lo que Dios está haciendo en nuestro ministerio. Estamos aquí ya yendo para Tijuana y después a Tijuana, a California, a San Diego, y después a San Diego vamos para Nueva York, a nuestro hogar. So, con nuestras oraciones y nos vemos allá. Really? Yo, I know. Babe, tell these people how we could just bring... Look at this. Look at this. Ooh. Literally, yeah. Sushi? No. No. Only in Mexico. Yes. Still a little... Al encontrar su asiento, por favor, permita que la persona que está atrás de usted pase a tomar su lugar. Eso nos ayudará a terminar. Thank you.
Hey guys, we're in Tijuana. Back in Tijuana. Yeah. We're still in Mexico. Yeah. So we're gonna go to a bag extreme. Yeah. Get our bags. We're about to head home, get some rest, wake up. Yeah. Like this is amazing, right? Yes, I thought you meant like in the morning. It's a dub for breakfast. It's a dub for everything. Yes. Whenever we wake up, we look so whatever. Oh, look at this. Just see you guys. So, we are on our way to the airport. On our way back home from San Diego. It's been a very emotional day or so, because it's always emotional living people that you care about, you know, especially person that I love her so much. But this whole experience has been amazing. The way God has moved, the new fellowships we've created, friendships we've established, it's been just like amazing. The food is it I'm like The food was amazing. We even had the opportunity to cook for them at the last day, which was just amazing, you know. So we're just grateful to God and granted him, you know, God grant us traveling mercies when we go back to San Diego. But once again, I just want to say thank you to Priscilla, to our mom who's driving us back right now, Nana, to her husband, Jorge, to the whole family for just welcoming us with open arms, and not just their home, but their hearts and their lives to us, and for accepting us just like how we are. And we're just so grateful for them, for their ministry, for their lives. And we're just praying that God continues to expand the ministry, because we see so much growth and so much promise in it. And so that this is just only the beginning, girl. You already know. But I'm just grateful to God that we had this opportunity. It won't be the last, I can assure to that. And just pray for us. We're excited. We're going to go on a big, big, big plane, guys. I'm so excited to go on a big plane. Oh, jeez. But I'll see you guys in a few, okay? Hey, guys. We're here in L.A. Yeah. Heading back to New York. Yes. We're just super excited and grateful for what the Lord did here in California and Mexico. Yes. We're just super excited and grateful. I had to mess up. Let me stop. But just want to thank you guys for your love and support with our ministry, my wife and myself, JM Ministries. We miss you guys. Thank you for your love and your support. We miss our band, our family, our kids, and we'll see you back in New York. Take care. For those who don't know what she's saying the plane is huge, very big.